Hola amigos del Rincón del Zoguero, acá nos encontramos en este segundo video del tejido barquero sobre la armadura de la bomba zurda. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a separar todas las yuntas. Así que vamos a entrar por debajo de dos y vamos a salir separando la primer yunta. O sea, ahí. Al separar la primera yunta, terminamos pasando por debajo de 3. Ahora seguimos separando toda la yunta. Y acá lo que hacemos es salimos al borde superior y entramos separando la primera yunta. Borde inferior, lo mismo. Entramos la lena en diagonal, separando la primera yunta. Recuerden que las yuntas se separan al medio. En diagonal hacia abajo. Borde inferior, lo mismo. Seguimos separando las yuntas. En verdad este tipo de barquero es muy fácil. Más adelante prometo subir otros tejidos que se hacen sobre la armadura de la bomba zurda, que son mucho más lindos que este. Volvemos a entrar en diagonal. Borde inferior, salimos afuera y entramos en diagonal hacia arriba, separando la primera yunta.
diagonal hacia abajo, separando la primera yunta. A partir de ahora nos vamos a encontrar que hay pasadas sin enyuntar. ¿Qué vamos a hacer con esas pasadas? Las ignoramos. O sea, acá pasamos sobre 3 y entramos en la primera yunta y salimos bajo 3, separando la yunta. O sea, siempre vamos de yunta en yunta. No le prestemos atención a los tientos que están solos. Seguimos separando la yunta. Como el tiento se me quedó corto, le agregué uno nuevo para seguir tejiendo. Bueno, salimos borde inferior y entramos en diagonal separando la primera yunta. Cuando se empieza a apretar, tienen que prestar atención porque sabe estar medio escondida la primera yunta. Pasamos separando la yunta y salimos separando la yunta. Así que hacemos sobre 3, bajo 3. Salimos al borde superior y entramos en diagonal separando la primera yunta. Pasamos sobre 3, entramos separando la primera yunta. Pasamos bajo 3, salimos separando la otra yunta. Volvemos a pasar sobre 3. Y entramos y salimos separando la yunta. Siempre cuando ingieren pongan atención en no confundirse con la colita del tiento. Salimos borde inferior y entramos separando la primera yunta, que está medio escondida porque se está ajustando bastante. Hacemos sobre 3,
bajo 3. Lo voy a repetir otra vez, pero recuerden que siempre entramos y saliendo juntas. Ignoramos las demás, los demás tientos. Entramos separando la yunta, salimos separando la yunta. Van a ir notando cómo cada vez el tejido se va apretando más. Salimos borde superior y entramos en diagonal separando la primer yunta. Seguimos sobre 3, bajo 3. Sobre 3, entramos separando la yunta, bajo 3, salimos separando la yunta. Salimos borde inferior y entramos separando la yunta. Tengan cuidado que si las dos colitas del tiento cuando lo ingieren le queda sobre los bordes, puede llegar a confundirlo, así que presten atención en eso. Sobre 3, bajo 3. Sobre 3, entramos separando la yunta. Bajo 3, salimos separando la yunta. Borde superior, entramos separando la primera yunta que está bien ajustadita. Sobre 3, bajo 3. Sobre 3, bajo 3. Borde inferior y entramos separando la primera yunta que está medio escondida
por lo apretado del tejido. Bueno, el video se está haciendo un poquito largo, pero me pidieron que lo tejiera con la armadura, con un aumento, así que por eso se está haciendo largo. Y hay que cumplir con los pedidos, de a poquito los vamos cumpliendo. Sobre 3, bajo 3. Así que si me han hecho un pedido y todavía no lo filmo, bueno, tengan bien paciencia, porque tengo muchísimos pedidos. Sobre 3, bajo 3. Está recontra ajustado. Salimos borde superior y entramos separando la primer yunta que está acá, ahí muy escondida. Sobre 3, bajo 3. Sobre 3, bajo 3. Y listo, se terminó la bomba zurda tejido barquero. Lo que podemos hacer con este es completar la pasadita para esconderla bien y sacarla hacia arriba. Ahí está. Y una vez que terminamos de tejer la bomba, lo que hacemos es le ponemos jabón con café y le damos con pinza para que quede más prolija y más esférica. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que me hayan entendido, que les haya gustado, que haya sido claro, porque sí es un poquito largo. Y filmar, como siempre les digo, y filmar con la cámara entre mis manos y mi cara se complica, y más para tejer. Bueno, si el video les gustó, denle un like, un me gusta. Dejen sus comentarios, sugerencias para próximos videos. Si tienen alguna duda también. Y no olviden de suscribirse, así llegamos a los 5.000 suscriptores. Compartan el video en sus redes sociales y nos vemos en la próxima del Rincón del Zoguero. Chao.